Bienvenidos, soy Tonyium y volvemos a Factorio. Algunas cosas que contar. Como veis, he montado aquí una mini tienda de torretas y cosas que quiero probar o que necesito en masa. Usando los bots, en vez de traer cintas transportadoras, he puesto los containers estos azules que son de petición. Y estoy fabricando torretas láser, que tengo ya aquí 300 acumuladas. Tengo las torretas de lanzallamas, 200. Los cañones antiaéreos, que quiero probarlos, o como se llamen. ¿Eran cañones antiaéreos? A ver... Ah, que estoy en la vista mapa. Bueno, lo vemos después. Cañones antiaéreos. Los obuses de los cañones antiaéreos que... Si no recuerdo mal, ahí está. Se almacenan de uno en uno. Se ve que son enormes. Mira, un cofre solo puede tener... 48. Y esto, torretas de artillería. De momento he fabricado 40. Y aquí se están fabricando los del tanque, los explosivos. Que estoy aquí, 400, ya está. Podremos probar por fin esto de artillería. Hay más novedades. Vamos a la vista mapa. Aquí. Estoy montando lo que sería el esqueleto, aunque no me ha cabido. Pensaba que me iba a caber aquí y no me cabe todo lo que quiero hacer, porque aquí abajo falta la estación de tren. El esqueleto de lo que serán las siguientes bases mineras. Mineras grandes. Más grandes que las que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque, como siempre, vuelvo a tener una escasez muy bestia de cobre. Y el cobre depende todo de lo eléctrico, con lo cual estamos mal. Hay que ir al quinto pino a buscar los grandes parches de cobre. El uranio, y este se ha quedado aquí sin gasolina. Bueno, como veis también tengo los muros de la base de uranio casi casi. Me faltan unos cuantos por llevar más, pero están ya... La base está rodeada. Iba a decir, ¿todo tiene munición? Pues no, no todo tiene munición, pero casi todas las torretas tienen munición. Y poco más por aquí. Bueno, sí, hay muros hasta aquí, cerrando por acá y por acá. De momento aquí no atacan mucho porque no hay nada que contamine y no les llama la atención. Pero necesitamos empezar ya a procesar este uranio, que se está minando, pero no estoy haciendo nada con él. Pero es más urgente ahora mismo el cobre. Así que vamos a ir a buscar parches de cobre enormes como este. Bueno, enorme no, pero grandes. Este de 5. O este de 12 mejor incluso. De 7. De 5, aquí hay 3 que están juntitos. Me gustaría pillar uno de, yo qué sé, de 100. Mira, 25. Pero está en el quinto pino. Bueno, hay que ir a pillar cobre y hierro, sobre todo. También, aquí hay uno de 21, muy guapo. Si hubiese uno de cobre por aquí grande, montaría la estación ya. Las vías las tengo aquí ya, solo sería llevar hasta aquí, limpiar un poco y hacerlo. Entonces, la idea es coger... Cuando tengamos este plano, que aquí abajo tendrá una estación de tren, un circulito de estos para dar la vuelta y volver, sería coger el plano entero. Habrá también una de drones por aquí y otra de drones por acá. Y llevar llevar las vías del tren donde toque y hacerlo. Si os fijáis, más o menos lo he montado así. He ido contando los cuadritos y todo esto, y más o menos esto cubre los parches grandes. No puedo poner aún los minadores, porque los minadores, para ponerlos, necesito que haya recursos, con lo cual no me deja ponerlos ahí donde estoy haciendo esto temporalmente. En algunos sobrará espacio y en otros irá más justo, pero bueno, más o menos esto debería ir para todo. Y entonces aquí salen una porrada de máquinas minando, con lo cual sale bastante más mineral por segundo. Este es interesante también. Y la vía del tren, habría que subir hasta aquí arriba. Pero bueno, hasta aquí arriba básicamente sería para la segunda base de uranio, aunque no creo que necesite más uranio. Y aquí hay muchos de cobre. Bueno, objetivo, cobre. Necesito cobre. Terminar este... Ah, por favor. Terminar este gran plano. Cobre y procesar el uranio. También se han terminado de hacer todos los paneles... Me falta un radar aquí. Todos los paneles solares por fin. He fabricado yo unos cuantos a mano incluso. Pero ya están. Y con esto tenemos problemas de energía también. A ver si los vemos ahora, porque cuando funcionan hay 4500 paneles solares y 3600 baterías que siempre están vacías. Y 76 de estos. Ahora no lo veréis, pero cuando llega la noche y empiezan los paneles solares a apagarse, estos 76 dan 68. Justo 68. Si veis ahora mismo, las máquinas de la base están gastando entre 64 y un poco más. De día se ve como los paneles se cargan un poquito, se descargan, se cargan un poquito, se descargan. Estos 76 llegan justito para lo que gasta la base ahora mismo, con casi todas las máquinas apagadas, porque todo esto no está funcionando. Y aquí hay algún símbolo raro. Bueno, todo esto no está funcionando. Así que imaginaros. Entonces, Si se encendiera todo, quiero decir. La idea es sustituir estos 76, o que no se enciendan nunca y dejarlos ahí muertos, por la estación nuclear, o lo que sea, o la central nuclear. Y los paneles solares, pues ya veremos si hay que montar más o menos, porque no sé cuánto contamina lo nuclear. Tiene pinta de mucho. Dejo de enrollarme. Queremos probar... Vamos a probar así... ¿De dónde lo he montado? Así rapidito lo de artillería, para verlo en un momento. Vamos a poner un par de... Aquí. Vamos a poner... un par de cañones... A ver, balitas. No. Así... Esto de que ocupe una casilla entera las balas me alucina. Vamos a llevarnos 5. Y vamos a poner un cañonaco de estos. ¿Dónde me interesa más ahora? 5 millones. 12. 7. Hay bastante cobre por esta zona, la verdad. Aquí hay 3 parches de cobre. Y tengo aquí la vía del tren. Está este de 5, de 12. Este de 12 me atrae un montón. Ya hay uno de carbón por el camino. Y si no, hemos dicho de hacer este de hierro... O este que está por aquí, que sería subir el tren. Muchas opciones, muchas opciones. Vamos a ponerlo el cañón antiaéreo, el cañón de artillería por aquí. Vamos a limpiar un poco los bichos cercanos, a ver cómo funciona. Pensaba que iba a ser más grande el cañón antiaéreo, de tamaño no es muy grande. Vamos a ponerlo... Aquí hay una estación de drones. Me interesa, vamos a limpiar unos bichos que he visto justo encima de un parche de cobre. Vamos a ponerlo aquí. No sé si necesita electricidad o no, pero aquí mira. Necesita la munición. La munición vamos a ponérsela en un cofrecito azul. Con un bracito. Bracitos. Vale, justo lo he puesto donde, donde no hay corriente. Es que siempre acierto. Aquí, el cofrecito azul para arriba, por favor. Así. Y en el cofrecito azul vamos a pedir... aquí, esto y... No sé, con que hayan 2, más que de sobra. Incluso ahora voy a meterlos. ¿Por qué no salen? Ah, porque se están metiendo aquí. ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! ¿Quién está disparando? Aquí, a este. ¡Uy! Vale, entonces esto, si lo dejo solo, va en automático ya. Decía algo Están los bichos aquí todos alterados. Yo por aquí tengo defensas, ¿no? Sí. Vale, pues esto va a limpiar el suelo alrededor de la base, cosa que... Bueno, no está mal tampoco. El problema es que va a gastar un montón, ¿no? O ya he terminado de limpiar este nido. Ahora aquí. Se ha quedado ya sin munición. Ha comido todos los que le he metido. A ver, un momento. Sin munición. ¿Cómo hago yo para poner esto en manual? ¿Entro dentro como los coches? No. ¿Cómo te pongo en manual? No hay nada aquí. Ahora vienen los bichos cabreados, normal. Dale, láser, dale. Yo te meto aquí las balas. Tú. Ahí solito. Mira, mira el cañonaco. Va. ¿A quién le está dando ahora? Aquí. Uy, lo he visto. Aquí. Va. Oh, se carga los gusanacos estos de una. Vale, no aparece. A lo mejor no llega aquí. Si solo llega hasta aquí, no veo mal limpiar el perímetro de la base con cañones de estos. Que poco a poco, aunque los bichos se cabren y vengan, poco a poco limpiar todo alrededor. No es lo mejor para el juego porque aumentas un montón la contaminación en limpiar los bichos así, me habéis dicho. Uy, se te atropelló un tren, que lo quiero ver. Pero la idea me mola. Ok. Vamos a por... Ah, y otra de las cosas que os quería decir. Quiero montar un tren por aquí, en algún lado, que sea para montar bases mineras. Es decir, yo tendré un tren con un vagón con todo lo que necesita la base minera, esa grande que quiero montar, y entonces llevaremos la vía, pondremos la estación, haremos la petición del tren que venga y nos traiga todos los materiales para montar la base minera. Inteligente, ¿a que sí? Es que soy tonto. No tenía que haberlo pensado mucho antes. Vamos al ataque. Vamos a montar la estación del tren ese que os digo, de montador de bases mineras. Quiero que tenga su propia estación. Ah, sí mismo está bien. Su propia estación por aquí. Entonces ahora que se una... ¿Así servirá? ¿O algo que se una antes? Ah, qué difícil esto. A ver, así... ¡Por favor! ¡Uf, qué feo! ¡Uf, qué feo! Vale, voy a hacerlo yo a mano. Aquí... Y nada. Que no sale. Un segundito. Deshacer. Ahora, a la primera. Ha ido todo a la primera, como siempre. Entonces, aquí... Tú mira que no haya nadie... Mira que no haya nadie para poder pasar. Y aquí algo similar. Bueno, aquí no lo necesito en verdad. Ah, sí, si está el tren parado aquí, se me pararía aquí. Aquí. Y aquí. Imposible. Aquí ya hay uno. No, vamos a ver bien. Sería... Supongo que aquí. No estoy muy seguro. Te pararía aquí. Acá. No voy a poner tantos en cadena. Bueno, aún tengo que pillar el truco a esto. Vale, pues aquí voy a tener mi mini estación. Y para allá. Que se va a llamar... Jurassic Park. Se va a llamar... no sé cómo llamarlo. Obras. Minería. Suministros. Soy muy malo para los nombres, Suministros de momento, venga, vamos a ver. Tengo que tener cuidado porque hay veces que hago así cuando está el propio tren pasando y me medio atropella. Porque soy tonto. Vamos a ver, uno de estos y uno. Yo creo que de momento con un solo vagón, porque además quiero que vaya rápido como la luz, tiene que tener más que de sobra. Entonces, tú vas a hacer aquí petición de combustible y tú... No sé cuántos cofres voy a necesitar. A la velocidad de la luz. Esto no hace falta que sea la velocidad de la luz. Tenéis que insertar cosas. Antes de ponerle corriente, que no quiero que se empiecen a meter aquí, los vagones tienen almacenamiento. Veis que por la derecha pone almacenamiento 0 de 40. Son 40 espacios, 40 casillas de esta. Que puedo rellenar. Entonces, voy a llevar cosas que se almacenan de 100 en 100, pero también voy a llevar cosas... que se almacenan de 10 en 10. Pero a mí no me interesa llevar 10 robopuertos. Bueno, en el tren a lo mejor sí que interesa que hayan 10 robopuertos, pero no me interesa que se descarguen más de uno o dos que va a haber por estación minera. No sé si me explico. Tengo que mirar a ver cómo hacer todo eso y seguramente necesitaremos circuitos de lógica. Y bueno, ya sabéis que lo tengo aquí. Míralo. Red lógica. Está pendiente. Desde hace un montón de capítulos. Entonces, este tiene que hacer una petición de carbón o... cubitos, cuando empiezo a hacerlos en masa, que tengo que empezar a hacerlos ya de una vez, no voy a decir insultos, y tú tienes que hacer una petición de esta. Esta es la base minera que os he enseñado antes. Si os fijáis, allá abajo tengo los materiales. Bueno, esto es solo la primera parte de la base minera, la parte de arriba. Falta la parte de abajo, que es la estación de tren, y la parte del centro, que es toda la parte de minería. Están todos los minadores y las cintas transportadoras. Estas bases van a ser caras de fabricar. Pero bueno, que no se diga. Aquí, vamos, no nos repararemos en gastos, como decía el de Jurassic Park. Entonces, necesito unos 2000 muros, unas 200 cintas rojas. Porque faltan... Ah, 200 cintas rojas o 163 ya solo para los... Los ROS. Me acordaré. Ah, para la munición. A lo mejor la munición debería, ya puesto que la esquina de arriba a la izquierda sea un cofre azul pidiendo munición, pero poner un cofre azul en cada torreta, buah, me parece demasiado bestia. O cada dos torretas y un brazo para cada lado. Antes que 200 cintas rojas. No, prefiero las cintas rojas, me parece que es más barato. Vale, voy a hacer peticiones para estos materiales exactos de momento y después iremos cambiando conforme vayamos ampliando la base minera, por decirlo así. Si no me equivoco, creo que ya lo tenemos. 1900, 163, 35, 33, tal, tal, tal. Y el primer problema. Aquí está todo. Cuando haces una petición logística, por ejemplo, de muros, te deja solo pedir, bueno, solo. Te deja pedir como 10 stacks de cada uno de ellos, ¿no? Tú seleccionas lo que quieres aquí y aquí como 10 stacks de lo que sea. Si son de 100, pues 10.000. Si son de 200, pues serán 2.000. Pero de muros solo puedo pedir 1.000. Y no puedes hacer una segunda petición porque ya dice que ya existe una. Con lo cual, por ejemplo, para los muros, que son 1.600 de momento y después serán como 2.000 o 3.000, vete a saber, ya he tenido que poner 2 cofres. Y aquí pedir los siguientes 700. Pero bueno, aquí sería todo. Por cierto, cuando haces la petición logística, aquí puedes escribir el número que tú quieras. Aparte de esto, tú aquí puedes escribir, pues quiero 22. Le pegas y ya está. Que esto yo no lo sabía, lo descubrí hace nada. Esto sería exactamente lo que necesitan, más los muros un poquitín más de la cuenta. Después iremos ampliando conforme hagamos las diferentes... los diferentes mineros y todo eso. Por ejemplo, los mineros, yo sé que voy a necesitar ya más de 50. Está claro. Así que los voy a poner para que se vayan cargando también en el tren. ¿Dónde están los mineros? Aquí. Perforadora eléctrica. Voy a necesitar bien tranquilamente. Ahora después los pondremos los números exactos. Al igual que también voy a necesitar robots de logística, aunque no tantos. El robot de logística a lo mejor con 10 sobra. 10, incluso 5. Sobra que haya en una base minera, porque van a haber un cofre o dos. Bueno, vamos a poner 10, venga, que tampoco son tan caros. Y de construcción, otros 10 o 20, porque tienen que ir reparando y construir al principio y todo el rollo. Con 20 yo creo que sobra. Vale, esto es lo que debería haber más o menos en la estación logística y después faltan los más muros, faltan estaciones, habrá que tener algún raíl, aunque sean 100. No. Raíles, yo creo que con 50 sobra también, porque los tienen que tener para reparar si los bichos los rompen. Pero bueno, todo esto me estoy adelantando al tiempo y ya está. Entonces, la idea es que yo tener aquí unos cofres, de alguna forma encender y apagar, es decir, cuando esto... No sé muy bien cómo hacerlo, porque esto de las cantidades debería estar en el tren, no aquí. Me gustaría el poder apagar los cofres, o los brazos, y que cuando yo quiera encender, cargar una estación, una base minera entera aquí y largarme con el tren o pedir el tren cuando yo quiera. No sé si me he explicado, pero esa es mi idea inicial. Porque ahora, por ejemplo, si le pongo electricidad, esto va a empezar a meterlo todo aquí, pero va a ser un sinfín hasta que se llene esto. Va a meter los 1000 muros aquí en el vagón, pero va a volver a traer 1000 muros al cofre. Y eso no quiero que pase. Bueno, he conectado con el cablecito verde la estación. La estación está leyendo el contenido del tren y enviar al tren si puede ser utilizado en las condiciones de espera. Bueno, y los de estos que sean encender y apagar, con el cablecito verde puedo dar la orden de encender y apagar los brazos. En los cofres no puedes hacer nada, solo leer contenidos o establecer las solicitudes. Puedes establecer estas cosas desde el circuito. Y asumo que eso es lo que me interesa, pero a mí me interesa leer el contenido del tren y cuando aquí dentro haya 1600 muros, no cargar más muros. Tengo que mirar a ver cómo se hace eso y seguramente será con cosas de esto. Combinador aritmético, combinador comparador, combinador constante. Con estos 3 cacharros se tiene que poder hacer. Y aquí hay un interruptor. He probado a hacer uno porque ahora mismo creo que me interesa. Si es un interruptor manual, claro. A ver, esto, cablecito verde. No. Deshacer. Necesito cablecito rojo. No tiene que estar en... Son 2 circuitos diferentes, creo. Buah, ya tengo esto a tope. A ver, un segundo. Cablecito rojo, ¿cómo se hacía? Dame un poquito, anda. 1. Venga, un poquito más. 3. Ay, el interruptor. Esto nos tenemos que meter ya. Llevo diciéndolo unos cuantos episodios, pero hay que hacerlo ya, cuanto antes. Porque quiero empezar a jugar con la lógica. Tú y tú, cablecito rojo para estos dos. Entonces, esto, encender y apagar. Ahora está desactivado. Activar, desactivar. Ah, yo pensaba que podía activarlo a mano yo. Quiero desactivarlo. A ver, ahora están apagados. Vamos a ver, vamos a ver. Voy a ponerle una condición... Esto. Cuando muros sea... menor de 0, que nunca lo puede ser, te enciendes. Y cuando sea mayor, o te apagas, y cuando sea mayor de 0, te enciende. Lo dicho, tenemos que hacer... nada, seguir en rojo. Condición de habilitar, cuando los muros... Ah, claro, pero este cacharro no sabe lo que hay aquí, porque no está conectado al cable verde, que es donde está la cantidad. Ahí está, es donde está la cantidad de esto. Yo conecto esto aquí, ya está en los dos circuitos. Este debería poder leer lo que hay en el contenido. A ver si lo estoy entendiendo, ¿eh? Entonces, si yo hago así, se activaría, porque hay más de 0. Se activarían los... verde, y se tendrían que haber activado los brazos. Activar, desactivar. Desactivado por el comportamiento de control. Bueno, porque tampoco tienes electricidad. Vamos a poner electricidad. Acierto con esto a la primera. Soy el rey de la lógica. A ver. A poner así que no moleste mucho, así. Vale, entonces tú deberías estar encendido. Esto está en verde, el cable rojo debería haber encendido estos dos. Activar, desactivar. Encender esta entidad cuando la condición es verdadera. Ah, no, no, no. Ninguno. Apagar. Una leche. Establecer tamaño de apilamiento. Leer contenido de la mano. Sobreescribir tamaño. Ninguna. Activar, desactivar. Ah, mira, control de señal. ¿Qué es esto? Control de señal. ¿Y esto? No tiene control de señal. Bueno, que hay que hacer el curso, está claro. ¿Ves? El problema es que ya ha cargado todo esto en el tren. Y aquí siguen trayendo cosas, si os fijáis, estar cargando. Entonces esto entraría en un bucle hasta que esto tuviera lleno, hasta que se llenara el vagón entero prácticamente. A ver, que tampoco es el fin del mundo, pero no es lo que quiero. Bueno, tengo que aprender a hacer esto. Pues yo voy a estar, estoy cabezón, ya lo probaré. Voy a cargar yo a mano el tren, lo voy a dejar aquí a la espera y nos vamos. Vamos de aventuras, vamos a por este parche de cobre de 12 millones que hay aquí y subiré la vía por aquí en medio. Si os fijáis hay bichos, 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 bichos. Pero si subo por aquí en medio a lo mejor no me den. Pues eso es lo que pensaba yo. Ahora os enseño la situación real. Estoy subiendo hacia aquí arriba porque está este también de 14 millones aquí para un futuro. Está este aquí de 25 millones, que de verdad me interesa un montón y sería seguir subiendo la vía hacia arriba. Y un segundo parche de uranio que localizamos hace un tiempo. Y petróleo y cosas varias. Por aquí hay un montón de deditos, los que os enseñaba antes, pero son muy pequeñitos. Quiero uno grande y me gusta la aventura. Así que voy a construir una T de estas al revés aquí y seguir la vía hacia arriba y que siga por aquí. Y bueno, eso era lo que yo quería y que parecía todo muy bonito desde la vista del mapa. ¿Qué pasa? Los bichos no están tan lejos, están aquí y aquí. Ese gusano ya me está viendo, por cierto. Si yo subo por aquí, me van a atacar seguro. Y al tren también. Estos quizás me ignoren, pero este de aquí no. O sea, que mirad, el gusano me está detectando desde allí. Mira, ahora se ha escondido. Aquí se esconde. Dos pasitos para adelante. Míralo, ya está ahí. Me ve desde esta distancia, así que el tren lo va a ver seguro también. Este habrá que limpiarlo, supongo. Estos no lo sé y... Es que están todos a demasiada poca distancia. Me están gritando desde allí. Bichos asquerosos. Voy a tener que limpiar todo esto. Porque yo pensaba que por aquí podía subir, pero... Guay, este es grande. Este casi casi que también. Este no, este sí. Girar. A ver, la otra sería ir por aquí y por acá, pero bueno, hay un montón de bichos por en medio también. Nada, nada, está complicada la cosa, está complicada. O monto aquí una estación de artillería y que limpie el mapa él solo, pero no me interesa tampoco ir limpiando el mapa. O nos dedicamos aquí ahora a granadoncios. Bueno, también así probamos las mejoras. He actualizado a la última armadura, termoarmadura MK2. Y como veis, llevo bastante rato entre las partidas haciendo los componentes estos, hasta que ahora he podido empezar a usarlos. 3 exoesqueletos para salir volando como el correcaminos, 3 láseres de defensa personal, 2 robopuertos de los gordos, ya puedo sacar 50 robots de construcción a la vez. Tengo un escudo MK2, tengo esta cosa de defensa eléctrica que dice que daña y empuja y aturde a los enemigos cercanos al ser activado el control. Yo pensaba que esto era automático, pero no tiene pinta, ¿eh? Y 2 reactores de fusión portátil, con lo cual ya no llevo los paneles solares. Ahora esto me da energía durante el día y durante la noche, por fin. Y unas pocas baterías, porque esto da 1500, pero todo esto de aquí, si se enciende a la vez, son mucho más de 1500. Y con esto aguantaría un poquitín más, pero muy poco. No sé si ponen aquí otro escudo o más baterías, ya veremos. Vamos a acercarnos con los 3 láser, antes solo llevaba uno. Y las granaditas. Y a ver qué pasa. A ver. Así, venid, los quiero lasear. Ahí está el láser. Ey, no pises el láser, es una bestia parda. ¡Hola! Se ha cargado el gusano. Vale, mira, entre que corro como el correcaminos y los 3 láser, ya está. No he gastado ni una granada. Vale, limpios. Vosotros tenéis pinta de molestar también. Así que vamos. Vamos, vamos, vamos. Soy el masacrador. No vean los láser lo que pegan. A ver, también tenemos todas las investigaciones de láser hechas, con lo cual hacen el máximo de daño, me parece. Bueno, nos faltan las blancas esta del espacial. Pero mira, no hace falta ni que dispare. Se acabó el tener miedo. Un poquitín de miedo a los bichos. Tenía, tío, un poquitín. Bueno, voy a seguir las vías para arriba. Construyendo por aquí, por en medio de los árboles. A ver, bichos, estáis lejos. A ver, aquí. Vamos más para arriba. Y más. Maravillosos los planos. Mira, mira. ¡Hala! ¿A quién escupen? A los drones. No puedo permitir eso. Si escupen a los drones, escupirán a los trenes también. Ah, sí. Lo siento. Ha llegado la hora de la limpieza. ¿Ya está? Uy, este no es auto. Soy un abusón de bichos, sí, lo sé. Este tampoco, este tampoco. Dame mi planito, por favor. A ver cómo era, estaciones de tren, que lo tengo aquí. Recta. Arriba. ¡Ay, bichitos! ¿Me molestáis también? ¿O me dejáis en paz? Si me dejáis en paz, yo os dejo. Gusanos, te veo. ¿Le dispara a los drones? ¿No le dispara? Ahora os digo. A ver. Vale, parece que los gusanos no disparan, con lo cual lo puedo dejar y le da un poco de emoción al tren. No sé por qué no me está disparando el gusano. ¡Vamos! Venga. Digamos. Ah, que me he quedado sin vías, me parece a mí. Pero bueno. Vamos a planificarlo. Esto es así. ¿Y dónde está el parche? ¡Hola! Está en el quinto pino aún. Para acá. Vale, pues voy a ir a por más vías ahora que puedo poner un tren aquí y salir corriendo. Vale, una... A ver. 1, 2, 3, 4, 5. Un giro y para acá. O no, menos, porque la estación de tren las quiero poner por aquí o por aquí. O por aquí, me da igual. Sí, a por vías. Lo que voy a hacer es ser un poquitín más inteligente y llevarme el tren de suministros. Ya directamente allí, en manual. Vamos a estrellarnos contra otro tren. Venga, venga, allá voy. Que yo no hago caso a los semáforos. A ver, aquí no hay nadie. Sigue, sigue. Para arriba. Para arriba. Vale, creo que por aquí ya hemos pasado la zona del peligro. Derecha. ¡Uy! A toda máquina. Como corre el tren con un solo vagón. A ver, no aceleres, derecha, ahí izquierda, recto. A ver, aquí ya no me atacan. Digamos poco a poco. ¿Me atacáis? Mira, mira. Pero dentro los gusanos me gritan, pero no me atacan. Estos no se mueven y estos no me escupen. Puedo dejarlos, puedo dejarlos. De vez en cuando atacarán, supongo, el tren. ¿Puedo construir desde dentro? O sea, a ver, un momento, un momento. Esto no lo había pensado yo. ¡Oh! Desde dentro del tren. ¡Uy! ¡Hola! Esto es mucho más cómodo. Así. Así. Ah, bueno, claro, espérate. Hay que esperar a que pongan la vía. ¡Cómo mola! ¡Uy! Llegamos. A ver, bichos. Ahí hay más bichos. Aquí hay más bichos tan lejos. Digamos. ¿Por dónde vamos? Dos o tres más. A ver, quería poner esto y la testa hacia abajo, pero puedo ponerlas hacia el lado y hacer así. Este tendré que matarlo seguro. Sí, venga, tres más, creo. Uno. A ver si estos me atacan. Están bastante cerca, ¿eh? Me gritan, me gritan. Los escucho. A ver, a ver. Bichos. Vale, parece que no les molesto de momento. El tren contamina, el tren echa humo. Sí, uno más. Ya como me gritan los gusanos. Qué asco de gusanos. Los odio. Me dan asquito. Vale, las próximas vías las voy a construir así, desde dentro del tren. Es mucho más cómodo aquí que hay. Mucho más cómodo. Vale, aquí está el parchecito. Si yo hago lo que estaba construyendo antes, así inclinado de lado, o sea, puesto de lado, y aquí la estación del tren, estos de aquí van a molestar y estos de aquí van a molestar seguro. Y estos no creo. Así que puedo girar. Y girar. Girar. Voy a construir hasta por aquí y vamos a empezar a hacer la minería. Y erradicar esto. Sí, sí. Es mucho más rápido a ir con el tren. Maravilloso. Y además llevo el vagón lleno de recursos. Vale, he llegado aquí. Creo que incluso me he pasado de largo. Pero bueno, vamos a matar esto porque está justo encima del parche. Este es el parchecito que ahora mismo parece pequeño. Pero si miramos la pedazo base que os he enseñado al principio del episodio, es esto. O sea, si hacemos zoom. No es tan pequeño. Pero bueno, quiero poner eso aquí. Así que vamos a limpiar. A ver, quita teclas por aquí. Salir del tren. ¡Limpieza! Con mis nuevos láser. Dale, dale. No voy ni a gastar balas. Ah, me han pillado. Uy, ahí hay otros bichos. Ah. Nido, nido, nido. Esos vienen para acá también. A lo mejor voy a tener que limpiarlo también. ¡Gusano! Morí. Voy a limpiar este de aquí. Parte de los bichos. Este. Vale. El resto lo voy a dejar. Ok. ¿Qué? ¿Vienes a por fiesta? Toma fiesta. La fiesta del láser. ¿Tú también? Vale. ¡Hecho! ¡Uy! Por fin. Entonces, estamos aquí. La idea es centrarlo todo lo que se pueda. Menos. Tampoco hace falta exagerar. Tienen que llegar los taladros a todo el parche entero. Con este me sobra un poco, pero bueno, no quiero estar haciendo planos de diferentes tamaños. A lo mejor uno la mitad de pequeño, pero es uno o dos, como mucho, dos tamaños y ya está. Vale, y esto sería así. Entonces, ahora la idea es la electricidad. Estoy trayendo electricidad por aquí. Debería haber bastante electricidad, supongo. La otra base principal, perfecto. Voy a poner el robopuerto y un montón de robots constructores. Vamos a poner un robopuerto aquí. Para empezar, vamos a meterle robots constructores a saco. Me quedo 50 yo. Y va. Y cofre. Cofre. Os meto todo esto. Y habría que sacar todo lo que hay en el tren, meterlo en los cofres y que empiecen a construir. Y meter otro robopuerto por aquí temporal para que construya toda la parte de arriba. Por aquí. Bueno, no, que aquí quiero hacer los taladros mineros. Por aquí. A ver, que se conecte, por favor. Ay, no se conecta. Bueno, da igual. 3 robopuertos. Sí, tengo robopuertos de sobra. Que tengo robopuertos de sobra. Vamos. Aquí. Oh, ¿de dónde han salido estos? ¡Bichos! ¡Dejad atacar! Vale, estos hay que matarlos también. ¡Ueh! ¡A por vosotros! Perfecto, son pocos y cobardes. Vale, ya está. Estaban demasiado cerca. Me atasco. No me veo. De noche. A ver, robots. Que os habéis quedado sin energía. Venga. Recargar. Bueno, voy a construir todo esto. Un par de robopuertos, un poco de electricidad, un extra de drones y muchos muros y tendremos todo esto. Ya está liada. La guerra de los robots. Vale, están construyendo el plano que... las murallas y todo esto. Y he estado buscando... Ah, sí, ya está mirando y todo. He estado buscando un plano de una estación que no es que sea avanzada, no tiene cosas muy raras, pero hacía la vueltecita esta de aquí y este cargador, aunque carga en 4, y yo los trenes los estoy haciendo de 3. No debería cambiarlo. Quería aprovecharlo y además tengo que mover las vías porque están un poco para abajo. Quizás esto lo podría subir para arriba. El plano es grande este. Pero lo bueno es que tú sitúas todos estos mineros y solo se construyen los que tienen mineral debajo. Aquí he puesto que construya todo, si os fijáis, las torretas, las torres y esto está todo a, como si hubiese mineros por toda esta zona. Como por ejemplo, esta vía de aquí va a tener muy pocos minerales o esta de aquí va a tener también poquísimo, pero poquísimo. Porque está pensado para parches un poco más grandes. Bueno, adaptaré esto un poco. Además, también estoy viendo que ha usado Tier 1 de cintas. Ah, al final me va a salir más caro haber cogido el plano este que haberlo hecho yo. Lo estoy viendo. Bueno, más o menos sería algo así. Ahora simplemente es esperar que terminen de construir todo. Hay que hacer muros que bajen al menos uno que baje por aquí y por acá. Poner unas cuantas torretas por aquí abajo también. Y... bueno, lo ideal sería que tuviese torretas todo, pero me parece a mí que va a ser demasiado. O esto sin... ah, que esto sin cubrir. ¿Atacarán los bichos a todo esto de aquí? Sí, seguramente. Aquí le he puesto para descargar del vagón de recursos, pero... pff, habría que poner un montón de descargadores. No sé muy bien cómo hacer esto. Sigo, no sé, voy a perder neuronas un rato. Bueno, no sé muy bien cómo hacer la defensa de esta parte de abajo. Tendría que poner más muros, las torretas por aquí de alguna forma, o ampliar esto así bastante con un montón de muros y un montonazo de torretas. No sé muy bien cómo hacerlo. Hacerlo todo eléctrico, porque el problema son las cintas de munición. Puedo poner un cofre azul y una cinta solo por un lado. Pero es un poco rollo. Tengo que mirar a ver cómo hacer esto. Además que me he quedado sin muros ya. Los 1000 o 2000 casi que traía... no, yo traía como 1000 y otros 1500 y 1700 que habían en el tren y ya han desaparecido. Pero bueno, hay que terminar todo esto. Balas también hay que traer, que no todas las torretas tienen. Le he puesto al tren del cobre. Voy a decir, a lo mejor está de camino. Sí, mira, puede que sea este. Este, el tren del cobre va a la mina de cobre, va a descargar, después va a la mina 2 y después va a descargar. Seguramente hay una forma más fácil de hacerlo, poniendo el mismo nombre en las dos estaciones y decir que no vaya allí si no hay nada que cargar o alguna cosa así. Ya lo investigaré. ¿Te atacan? ¿No te han atacado? No, esto no era. Ah, aquí está. Cuidado, no me atropelle. Vale, aquí llega, carga. 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 Están vacíos. Hola. Esperando a que se construya el objetivo. Cinta transportadora. Ah, los barriles estos, que son barriles feos. ¿Verdad? El plano ese tiene barriles de como de los primeros que existen. Ah, mira, justamente estos no son los que me interesa que pongas. Quita. Estos. Lo que digo yo, seguir el plano ese me está costando más. Hacer todos los cambios. Ahora sí. Decía yo, que raro que no se moviera. Bueno, pues no sé, ya miraré cómo hacer esto. En cuanto tenga esta montada enterita, haré un copy-paste. Va a tener un gran plano y llegaremos al siguiente parche y simplemente será ir con el tren con todos los materiales y pegar y esperar que se haga e irnos otra vez. Y así. Tengo que hacer más trenes, quizá haré otro más de cobre solo para esta estación. No sé, no sé muy bien cómo voy a hacer. Bueno, esto debería, aunque sea temporalmente, debería aliviar los problemas que tengo de cobre. Torretas de artillería aquí, lo que no tengo balas. Estaría guay. Lo que sí voy a poner son, ya que no tengo mucha defensa buena, vamos a poner torretitas por aquí. Torretitas láser. Que al menos si vienen los bichos cuando no estén los muros, haya algo por aquí que ataque. Que no sea mucho, pero bueno, algo habrá. Esto tengo que ponerlo mejor. Uf, de juego vas a hacer una tontería y te tiras una hora. Una hora, bueno, 40 minutos me he tirado para lo que quería que fueran 10 minutos de vídeo. Perdón, perdón. Vamos al uranio. Bueno, me podía haber montado en el taxi. Uranio, que está la base a medias. Vamos a probar a ver cómo se procesa el uranio antes de hacer la base o esto definitivo, no definitivo, algo más serio. Vamos a probar a ver cómo se hace, porque la verdad es que no lo sé. Por aquí en algún cofre dejé todo lo nuclear aquí. Exacto. Dame cosas nucleares. Perfecto. Y esto que hay aquí... Bueno, utensilios varios. Vamos a probar... A ver, nos llevamos un poquitín de uranio... Por arriba, por aquí y aquí. A ver, si yo no lo entendí mal, porque del uranio no hay cosas de estas. Conexión de interruptores de alimentación. Ah, mira, ha salido uno nuevo. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Me da pereza. Tenemos el reactor nuclear que usa combustible nuclear para generar calor. Combustible nuclear para generar calor. Vale, hay que hacer combustible nuclear. Centrifugadora. Procesa varias recetas basadas en uranio. Asumo que esta es la primera. Esto haremos el combustible nuclear. Esto genera vapor, calor. La tubería de calor térmica se lo lleva a esto que con calor hace vapor y esto que con vapor hace electricidad. Vale, vale. Perfecto. Era así, era así. Entonces, lo primero. Una centrifugadora. Electricity. Electricity. Un segundo. Venga, aquí mismo, ya está. ¿Qué puedes hacer tú? Procesamiento de uranio. Y sale dos uranios diferentes, el 235 y el 238. Combustible nuclear. Esto es lo que necesita la central nuclear. Necesita el 235 y combustible de cohete. Hondo. No, yo no he hecho combustible de cohete. Ok. Reprocesamiento de combustible nuclear. Celda de combustible de uranio gastada. Reprocesamiento, nada. Y enriquecimiento de no sé qué, 235, 238 y sale 235, 238. Se le mete 40 de 235 y 5 de 238. Sale 41 de 235 y 2 de 238. Solo por ganar uno de 235 a cambio de 3 de 238. Uf, qué raro. Esto podemos hacerlo. Vamos a empezar por este. Aquí. Le metemos asa. Le decimos que esto. Y van a salir dos cosas. Que son piedras. Vale. El blanquito. No lo tengo puesto ni en la barra. No lo uso nunca. El blanco es el rápido con filtro. Tú haces así y tú haces así. Corriente. Pongo ahí que no se ve nada, pero bueno. Tú vas a sacar... ¿Dónde está el uranio? No, tú vas a sacar uno, el 235. Y tú vas a sacar el otro, el 238. ¿No? Si no me equivoco. Vamos a meterlos en un cofre para ir, yo qué sé, a hacer algo. Vale. 230 y no sé qué ya ha salido. Este es el malo, me parece. 238, sí, el 38 estoy asumiendo que es el malo, pero es el que menos produce, ¿no? Y este no ha sacado nada aún. Esperando objeto a procesar. ¿Y dónde está? Ah, que sale 0,7% de 235 y 99% del otro. O sea, solo hay un 7% de posibilidades que salga el 235. Claro, por eso pone a la derecha que produce 0,001 por segundo. Vale, ya entiendo la otra receta. Ya es que fijaros, han salido ya 6 de este y de este no ha salido ni uno. Ahora entiendo por qué está la receta esta de conseguir uno más de 235. Para procesar el 238, supongo. Aquí sale más 238 y esto necesita combustible de cohete y uno de 2,35. Vale, vale. Uy, estoy procesando. El rollo está en ese 7%. El 2,35 es difícil de conseguir. Y este salen apuñados. Ahora, tampoco es que salga muchísimo, pero bueno, salen 6 que no tienen casi ningún uso. O ninguno, al menos. Vale, empiezo a entenderlo. Uf. Esto ya empieza a complicarse porque pasa un poco como en el Dyson y los fluidos aquí en el Factorio. Y es que tienes un producto que casi no puedes usar, que es un desecho, y lo único que puedes hacer es acumularlo e intentar procesarlo lo más rápido posible. Y eso está guapo porque añade un montón de complejidad. Entonces yo, por ejemplo, si hago así... Vamos a probar, ¿eh? Si yo hago así y asá, y tú vas a hacer esto. Ah, le tienes que meter 40 de 235. Entonces, si no lo estoy entendiendo mal, es posible que sea bueno hacerlo así. A ver, un segundo. Tengo que hacerme la barra nuclear. La barra de acceso rápido. Si yo directamente meto los dos aquí y le digo ya lo de enriquecimiento, cuando lleguen 40 de 235 en algún momento, algún siglo, los 5 de 238 no hay ningún problema, se convertirán en 41 de 235 y eliminaré 3 de 238. Sería algo así, pero fijaros, aún no ha salido ni uno, ¿eh? Aquí ya tengo, bueno, porque se han cargado aquí 10, tengo 13, 14 ya, de 235 y 238, ni uno. Uf, esto va a ser difícil. Esto va a ser difícil. A ver, puedes poner una línea de estas enteras haciendo exactamente esto. Esto de aquí se activará muy, muy poco y lo que necesita el 235 va a estar esperando un buen rato. Supongo que lo ideal sería hacer una línea entera de estos, separar los dos productos, después intentar ganar más 235 antes de usarlo. Pero por ejemplo que 10 máquinas de estas alimenten a una de estas solo. Y ya está, es que al nivel que salen es poquísimo. Y a partir de aquí sí usar el 235. 230, sale 238 y el combustible de cohete. ¿Cómo se hace el combustible de cohete? Porque esto no lo tenía en cuenta yo. A lo mejor no puedo hacer esto que quería hacer yo aquí, ¿eh? Combustible de cohete. Aquí. Combustible sólido y petróleo ligero. Wow. Tengo que hacerlo en la base principal. Combustible nuclear, combustible de cohete y 235 en una centrifugadora. Esto tengo que hacerlo en la base central. Podría traerlo aquí en trenes. Combustible de cohete. Placas de hierro. Para hacer combustible para el reactor nuclear necesita 1 de 235 y 19 de 238. Vale, vale, por suerte aquí se usan 19 de 238. Perfecto. Porque si no ya estaba viendo yo unos números inmensos para no conseguir bajar nada. Y el enriquecimiento este. Vale, vale, vale. Empiezo a entenderlo. Es complicado, ¿eh? Es complicado. Puedo, a ver, puedo hacer este primer procesamiento. No salió ni uno aún. ¿Dónde estás? Enriquecimiento. Y si no ha salido ni uno, de 235 aún. Puedo hacer este primer proceso, llevarme los dos productos a base y hacerlo todo allí, pero me gustaría hacer todo lo nuclear aquí. No había contado con el rollo del combustible de cohete que necesita. Hemos dicho que necesita petróleo ligero y combustible sólido. El combustible sólido se podía hacer también con ligero o cualquiera de los otros. Por aquí había petróleo, ¿no? Sí, aquí hay petróleo. Podría montar una mini refinería aquí para hacer el combustible de cohete y no tener que traerlo. No sé si vale la pena. ¡Ah! Dudas, dudas, dudas. Bueno, hemos empezado a ver un poco lo que es el nuclear. Ya vemos que el truco de todo está, no ha entrado ni uno. Es sacar el 235. El 235 va a costar mucho, por lo que parece. Pero demasiado. O sea, aquí ya hay 20. Ya he sacado 20 piedras y ese 7% aún no se ha activado. No puede ser. En serio. Ah, no, no, es un 0,7%. Lo estaba yo multiplicando por 100 pensando que era en otra unidad, pero no, no, es un 0,7%. Es decir, que pueden llegar a salir 100 de estas y una de estas, o sea, 99 de estas y una de estas, incluso menos. Uf. Bueno, tengo que estudiarme cómo hacer esto. Antes de mirarlo por internet me gustaría hacer pruebas. Esto me mola, este puzzle. A ver si lo consigo. Ah. ¿Ese era mi tren personal? Sí. ¿Se ha ido solo? ¿Por qué se ha ido solo? ¿Dónde estás? El tren bala. Te pillé. Te pillé, te pillé. No puedo hacerle clic. Ahora. ¡Ah! Le he puesto mal las estaciones. Tú, que te vas a quedar sin combustible. A ver, ¿tú qué estás haciendo? Suministros y descarga. Pero estate quieto. Vete a descarga, por favor. Para cuando puedas, tiras para allá. Y espérate. Ay, esto no es el mapa. Estoy viendo bichos por aquí abajo. Bueno. Vamos, hemos hecho la primera prueba de cosas nucleares. Tiene su truco la cosa, por lo que parece. Voy a necesitar un montón de estos aquí, refinando este plutonio y ver cómo sale el 235. Sale poquito. Quiero ver después cuánto puede generar en la central nuclear en esto, porque la idea es, con ese 235 generas... Ay, que estoy en el mapa. Uf, qué follón. Generas el combustible nuclear. O sea, tú pones esto, aquí tienes que hacer el combustible nuclear. Y está, me estoy liando con las teclas. Combustible nuclear cuando tenga el combustible de cohete. El combustible nuclear entra aquí, hace la temperatura. La temperatura me la llevo... Ah, mira, tiene aquí una especie de tuberías con llama. Me la llevo con la cosa esta, con la tubería térmica. La meto en la caldera. Sí, bueno, da igual. Ahora la pongo así. La meto. ¿Esto se ha unido? ¿Tú te has unido? Asumo que sí. Se mete en la caldera y aquí sale el vapor para las turbinas de vapor. Vale, esto y esto es idéntico a los que usamos con el agua. Y veo que el tamaño también. Y este, aunque dice que necesita electricidad, con el vapor hará. Vale, pues sería esto. Uranio 235, que sigue sin haber salido ni uno solo. Más combustible de cohete, combustible de central nuclear. Central nuclear hace calor. Esto... Combustible... Ah, no, 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 espera, espera. Combustible para reactor nuclear. Quieto, quieto, quieto. Otra de esto, ¿dónde está? Aquí. A ver. No, no. Aquí, combustible nuclear. Pero eso no es lo que entra aquí. Aquí es una cosa que es redonda. Aquí entra esto. ¿Dónde se hace esto? Con placas de hierro, uranio y uranio. Vale, supongo que se hará en un ensamblador. En un ensamblador. Aquí está. Placa de hierro, que hay que traerla. Uranio y uranio. ¿Y entonces el combustible nuclear? ¡Ah, no lo necesito hacer! Combustible de cohete... No necesito hacerlo, me estoy equivocando. El combustible nuclear es combustible para las máquinas. Vale, 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 vale. Esto es para otra cosa. Será para los cohetes, las máquinas, los trenes. Para la central nuclear solo tengo que hacer esto. Hola, vale, vale. Me estaba liando yo. Es placa de hierro, uranio y uranio. Entonces sale la cosa redonda. La cosa redonda entra aquí, combustible de reactor nuclear y ya empieza todo el ciclo. Vale, no necesito combustible de cohete. Uf, bueno, una cosa menos. Entonces, esto no lo necesito. Es aquí directamente esto. Hierro y las dos cosas estas que salen de aquí. Bueno, que tendrían que salir de aquí. 0,7%. Aquí, esto aquí, esto aquí y esto aquí. Y esto, multiplicarlo, pues no sé por cuánto, porque necesito esto que no sale. Supongo que si pones 20 máquinas de estas, pues ya irán apareciendo de vez en cuando. El truco o el follón será... ¿Cuánto tarda en consumirse esto? Porque si esto se consume en 10 segundos de fabricación, salen 8 gigajoules. Depende de cuánta corriente de esto, por cada cosita verde de esta, por cada uranio, por cada uno de estos de uranio, ¿valdrá la pena lo nuclear o no? Debería valer la pena, así como que esto, que da 5,8 megavatios, es una burrada, porque la caldera normal... La caldera normal... caldera normal... Esta. Da 900. Da como 6 veces una de estas. Sí, 6 veces una de estas. Bueno, será cuestión de verlo. En cuanto aparezca por aquí un 235 de esto, le meto aquí las placas de hierro y el de este, sacamos uno y lo probamos. Pero la verdad es que parece ser que... que le cuesta. Le cuesta mucho. No salió ni uno. Bueno, nuclear. Hemos entrado en la era nuclear un poco. Hemos montado una vía de tren por aquí arriba, así, siguiendo a todos los bichos. Y aquí hemos montado una segunda mina de cobre que ahora mismo está funcionando, aunque sea un poco temporal. Porque esta línea de aquí la podré quitar, o espero que se vayan esto y la quitaré. Y esta... Ah, porque no tenía cintas rojas para cambiar las amarillas que habían en el plano este. Bueno, lo cambiaré y ya está. Esto de aquí se está minando, ¿no? Sí, porque estos tienen un borde. Bueno, tengo dudas. Estos de aquí... Esto de aquí... Tengo dudas de este de aquí, pero bueno. Tienen un borde verde alrededor que minan más. Sí, esa sombra verde que se ve ahí. Pero si lo pongo aquí... Esto de aquí no se está minando. Bueno, es un precio... El resto sí. Ah, y lo que hay debajo de la estación tampoco. 500.000, ¿eh? Aquí hay un milloncejo aquí en medio, ¿eh? Bueno, a lo mejor busco otra forma de hacer esto. No hace falta que esté en el centro. A lo mejor poniéndolo, aunque sean tres, en triángulo así en los bordes. ¡Bichos! ¡Los bichos! Así funciona la nueva defensa. Los bichos se vuelven tontos en el laberinto y el láser les va calentando tranquilamente hasta que llegan al rango que tiene menos que el láser de las balas. Está guapo. Pero no veo que se esté reparando. ¿Estoy escuchando? No sé quién grita. Ah, es este. Mira, mira, me está detectando desde no sé dónde o está detectando los muros. Míralo, míralo. Qué asco, bicho. Gusano grande. A ver cómo, cuando grita. Venga, grita. ¡Qué asco! Detecta los muros y ya está en pleno combate todo el rato. Bueno, a lo mejor me lo tengo que cargar esto y limpiar un poco porque veo que no van a dejar de atacar. O lo dejo que vaya consumiendo. Creo que esto al sacar cada bicho consume... ¿Ves? 24% de un bitter mediano, 75% de un mordedor grande. Consume 80 de contaminación. Contra más bicho genere esto, más contaminación se come. Y eso no está mal. Bueno, el caso es que los robots... No están reparando. Debe ser porque no he puesto llaves de reparación por aquí. Muchas cosas que hacer. Muchas. Mire, ya hay... ¿Y esto ya se ha quedado sin recursos? ¿Y si los acabo de poner? ¡Oh! Estrés. Seguiremos. Ya sabéis, comentarme qué os está pareciendo, un like, vamos a darle ritmo a la serie porque han anunciado Factorio 2 para octubre. Es un DLC para este y es la era espacial y el tráiler es una fumada, pero una fumada grande. Y quiero jugarlo, lo jugaremos en octubre, así que este hay que terminarlo en este mes, hay que terminarlo pronto. No quiero que se junten Factorio, quiero dejar meses entre medio, entre Factorio 1 y Factorio 2 para descansar yo y descansar vosotros. Así que vamos a darle caña, que quiero avanzar y terminar esta serie. Sí. Porque aquí podrías estar en bucle haciendo de tonterías como esta 10.000 capítulos y no va a ser así. Vamos a avanzar hacia el final de la serie un poco más rápido. Espero que os haya gustado, ya sabéis, suscribiros si queréis ver o recibir las notificaciones de más vídeos de este tipo o de las otras series, o simplemente para apoyar al canal, que me ayuda mucho. Muchas gracias. Muchas gracias por ver el vídeo y si te ha gustado dale al like, que es gratis, o suscríbete para ver más vídeos.